Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semirremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha, como cada martes a las 21, el informativo de la señal del Garage TV, con todo lo que ha tenido que ver con el automovilismo en el orden nacional e internacional, que en un ratito ya vamos a estar repasando, porque corrió el TRV6, corrió en el Juan Manuel Fangio de Rosario, corrió el Turismo Nacional en Misiones, en Posadas, y también en el orden internacional la presencia de Agustín Canapino en Rodamérica con IndyCar, la Fórmula 1 que corrió en Canadá, en Montreal, también el MotoGP que se presentó este fin de semana, y el Bebu Girolami que nos presentó en el TCR World Tour. De todo esto nos vamos a estar ocupando en un ratito. Nara Carolina Joeli, ¿cómo andamos? ¿Todo aquí bien? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Vamos a hacer un programón, porque como vos bien les contabas, pasó de todo, pero vamos a arrancar con la actividad local, si les parece, con lo que pasó aquí en nuestro país. Les contamos algo, llegó el polaco José Miguel Arce, que en un ratito va a estar haciendo grandes campeones. Un programón con Cocho, con Ángel. Anecdotario, hermoso. Viviente. Programón. Sí. Hablando de guerra, qué agrandado que está Miguel Ángel Guerra, no, por Dios, porque ganó Lucas. Hacía mucho tiempo que no ganó Luquita. ¿Cuánto hacía? Hacía 2 años y eligió el Día del Padre. Eligió el Día del Padre para celebrarlo ahí con la familia, con Angelito en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Una carrera entretenida, de gran largada, movió muy bien Angelito Lucas de movida. Y una carrera entretenida de Josito Di Palma, Javier Azar, que terminó en el sexto lugar, sigue siendo el puntero del campeonato. Así es, Diego Azar terminó sexto, sigue siendo el puntero, lo sigue liderando. La próxima carrera del Top Race será en el circuito de La Rioja, esto será el 9 de julio, dentro de pocos días. El feriado nacional. Así que bueno, comenzamos el programa del día de hoy, con esto vos querías hacer alguna acotación. También tenemos, en este informe les vamos a ofrecer el resumen de la actividad nacional con lo ocurrido en la clase 2. Con la victoria de Pablo Ortega. Así es. Buena largada de Ortega. Bien, otra carrera entretenida de la clase 2 de Turismo Nacional que se presentó bien al norte, en la provincia de Misiones, en Posadas. Y el TR Series con el triunfo de Barrielo. Del Mar Platense, digo. Sí. Lo vemos, dale. Vemos todo eso. Nuestro planeta está en constante cambio y se enfrenta a desafíos en muchos niveles. Para superarlo, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es SICA, construyendo confianza. Quinta fecha de la temporada del Top Race en el Juan Manuel Fangio de Balcarce. Largaban en la primera fila Facundo Andrighetti, Marcelo Ciarrochi, pero los superaba desde la tercera posición y luego de una gran partida, Lucas Guerra, que compartía la segunda fila con Josito Di Palma, que también buscaba allí tratando de acomodarse, y más por afuera aún el campeón de la categoría. En un momento venían 4 o 5 autos casi que a la par, pero finalmente, y luego del primer frenaje, Guerra tomaba la primera ubicación. Ciarrochi prevalecía sobre Aldigretti, que a su vez era acosado por Josito Di Palma. Fue frenética esa primera vuelta, con un momento clave de la carrera para Lucas Guerra, que a partir de ese instante no abandonaría más la primera ubicación. De hecho, fue manejando en el orden de los 3-4 segundos la diferencia para quedarse con la victoria. Aldrighetti y Josito lucharon duro. En algún momento el de Villa Regina recuperaba lo que había perdido. Se iba encima del chelo Marcelo Ciarrochi. Después Josito también lo terminaría superando
en esta maniobra ajustadita que hace el de Arrecifes para ocupar el último escalón del podio. Guerra ganaba muy tranquilo, detrás de lo que estamos viendo, una linda pelea por el segundo puesto, finalmente para Ciarrochi. Tercero arribaba el banderazo Josito Di Palma, cuarto Aldrighetti, quinto Felipo, sexto Azar, séptimo Sánchez, octavo Singolani, noveno Stefano Di Palma y décimo Chiriano en Rosario. Azar, que había ganado el sábado el sprint, continúa en el liderazgo del campeonato con 17 puntos de ventaja, ahora sobre Josito Di Palma y 51 sobre Ciarrochi, que ascendió justamente en el torneo. Estoy que exploto de alegría. Pudimos revertir un mal comienzo de año, se trabajó muchísimo. Cambiamos de auto, armamos otro auto. La peleamos mucho con todo el equipo de Juanjo Monteagudo, con Esteban Morales. Y bueno, justo hoy en el Día del Padre, muy especial haber ganado, pero fruto de tanto sacrificio. Qué buena largada. Y la maniobra allí al final para saltar a la punta. Fue espectacular, me salió perfecto. Y después la verdad que Esteban me dio un autazo fantástico. Lo único que tuve que hacer era mantenerme en pista. Él me llevaba muy bien con la radio para... No me gastar el auto, cuidarme con el ritmo, pero bueno, mi cuotita estuvo en la largada y se aprovechó bastante bien. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Pablo Ortega, con un Volkswagen Gol, ganó la sexta fecha de la clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo de Posadas, luego de largar desde la tercera posición. El tucumano superó en la largada a Lucas Petrachini, que luego abandonó cuando era cuarto, y después, en la segunda vuelta, tras un primer intento fallido, saltó a la punta para doblegar la resistencia de Marco Fernández, que había partido desde la pole luego de ganar la serie más rápida el día sábado. Ortega construyó una diferencia tranquilizadora hasta que la intervención del auto de seguridad permitió que el puntano pudiera atacarlo. Sin embargo, conservó la primera ubicación y si bien después hubo un segundo a ese, nada cambió y el piloto del Procasito Racing se quedó con el triunfo, el tercero dentro de la clase 2 del TN. Marcos Fernández fue segundo y Marco Veronesi tercero. Detrás quedaron Pérez, Posner, Posco, que es el líder del campeonato, y Blota, quien está segundo en el certamen, a 6 puntos. Buena victoria de Pablo Ortega en Misiones. Diego Berrielo logró en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario un nuevo triunfo en el Top Race Series con el auto del Octanos Competición. El marplatense también había ganado el sprint del sábado y por eso ha tomado ahora una buena ventaja en el campeonato. El gran enemigo del marplatense fue el auto de seguridad, que debido a diversas incidencias tuvo 4 intervenciones y además obligó a la extensión de la carrera en 5 minutos más. A pesar de todo eso, Berrielo controló siempre las acciones y mantuvo las diferencias sobre sus escoltas, que detrás suyo pelearon de lo lindo. El neuquino Sami Mendaña avanzó en el comienzo desde el quinto puesto para terminar segundo y relegar a la tercera posición al chaqueño Lucas Bogdanovic, quien había largado en pole. Detrás arribaron Leandro González, Pérez Bravo y Daglio, completando las 6 primeras posiciones. Berrielo ganador y líder del campeonato con 29 puntos de ventaja sobre Pérez Bravo.